Que entusiasma y mucho, particularmente el de ayer. Y ya estamos con todo para el partido del sábado. Todas las miradas, todas puestas en Australia. Poco descanso para la selección nacional. Y habrá que ver si y prepara cambios o no. Quien sabe mucho más que yo de esto, si estuviera sentado me pondría de pie es el señor Víctor Hugo, que está en vivo desde Qatar. Este programa es suyo, se lo estamos cuidando, maestro. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Querido Juan, qué gusto saludarte. ¿Cómo me queda esta imagen de Puerto Arabia, aquí tomada por mi compañero Pablo Rubino? ¿Cómo, cómo me ves ahí? Fantástico, una apuesta increíble, Víctor Hugo, y te veo también cubriendo, como siempre, de manera excelente y con mucha pasión, eh, el Mundial que tanto nos entusiasma a todos. Sí, por supuesto, y además cuando las noticias son tan positivas como las de ayer, eh, la selección ha jugado un partido estupendo. A mí me sigue importando más lo que hizo contra México, porque México le opuso resistencia. La diferencia que hubo entre la Argentina y Polonia fue un escándalo, un partido que tenía que terminar 5 o 6 a 0 sin ningún tipo de duda. Jugó muy bien, cada una de las individualidades estuvieron rindiendo 8 puntos y colectivamente el equipo fue una fiesta por momentos, un gran fútbol. Han hecho una edición, no sé si la viste, con un vals en el cual aparecen todos los toques previos al gol de Julián Álvarez. Una, una verdadera maravilla, lo pudiste ver. Sí, sí, sí. Sí, Víctor y también da, da la impresión que volvieron aquellos rendimientos que estuvieron un poco flojos, ¿no? Tal vez el caso de Rodrigo de Paul. ayer se lo vio al 100 y un Messi que aún errando el penal se puso el equipo al hombro y también jugó realmente en un nivel muy alto Extraordinario, lo de Lionel es impresionante. El retorno del Cuti Romero fue muy bueno. Vos sos tan futbolero como yo, así que sabés perfectamente de lo que te estoy hablando. La saga con Otamendi se portó fantásticamente. Lewandowski que parecía un jugador de la primera C. No pudo hacer absolutamente nada. Acuña, por el lateral izquierdo, un jugador sumamente interesante, muy ofensivo, que por ser ofensivo no da ventajas en lo defensivo. En la mitad de la cancha lo de Enzo Fernández es superlativo, es muy llamativo que un muchacho de 21 años, eh, bueno, como un periodista de 30 puede ser a veces muy muy bueno siendo muy joven, este muchacho de 21 años juega con una categoría, con una capacidad para distribuir, para ordenar. Esto que escuchás acá, son los japoneses. Claro. los japoneses están de fiesta le ganaron a, a, a España hace un ratito y ahí están en un balcón que da a esta bahía a, en Puerto Arabia en La Perla y entonces están de festejo desde hoy, yo decía no vamos a poder salir al aire, un poco se han calmado ahora estaba señalándote que el equipo argentino ha tenido grandes actuaciones en lo individual estaba con Enzo Fernández que cumplió una gran tarea y, y por supuesto lo de Messi superlativo, lo de Di María sumamente interesante. Julián Álvarez... Es mi jugador para ese, esa posición. Eternamente he pensado en jugadores que con el número 9 juegan así. Yo no soy demasiado hincha de los goleadores. Me gustan los que se tiran el costado, los que abren el juego, los que bajan a buscar la pelota. Y Julián es exactamente la definición que doy del número 9 para mí ideal. Y jugó un partido estupendo. Y aquí hay una cosa muy interesante, Juan, y es cómo Scaloni tiene. Un, un poder de mando real en el equipo. No se casa con nadie. No, no. Es muy interesante observar eso, ¿no te parece? Sí, totalmente. Y a eso te quería consultar. Primer partido, del primero al segundo, cinco cambios. Del segundo al tercero, otros cuatro cambios. ¿Imaginás que va a retocar algunas piezas de cara al partido con Australia el sábado? A mí me parece que este es el equipo, me da la sensación. De todas maneras, él piensa mucho en algún aspecto que nosotros no consideramos. ¿Cómo juega el rival? Claro. ¿A qué? Por ejemplo, no jugó Lisandro el otro día y se produjo la reaparición del CUTI en un nivel estupendo, pero no jugó Lisandro por la altura de los polacos, porque se tenía temor de que hubiera superioridad física demasiado evidente en el área. Es decir, se toman medidas a veces que están por afuera de lo que nosotros entendemos, que tan solo estamos alineados a ver cómo jugó cada uno de los muchachos. Pero hay un aspecto táctico que indudablemente ha tenido en cuenta Scaloni, que está haciendo un gran campeonato del mundo. Sí. Porque haber cambiado, haber tenido la personalidad para hacerlo, no estar casado con los jugadores, todos estos muchachos son de este ciclo. Sacarlo a Lautaro Martínez no es sencillo. Lautaro es el segundo goleador de este ciclo, después de Messi. Es un goleador al que siempre tenés que esperar, porque a los 80 minutos pone la puntita del pie y claro. te da la victoria. Entonces es muy difícil sacarlo del equipo. Yo prefería que jugara Julián. Pero tocarlo eh, a... A, a Lautaro me parecía que era muy difícil. Nunca creí que lo iban a sacar del equipo. Y lo hizo. Con lo cual, a mí me da la sensación de que hay una real armonía en el equipo. Porque si no, entran los malestares, los injustos y los reproches. Y da toda la sensación de que el equipo se comporta con mucho profesionalismo. Y esto también me parece significativo, Juan. Totalmente. Víctor, abrimos el juego también con Nacho Genovart. Un hombre joven, de verdad, Racho Gerobart. Eh, ¿Qué pasa con Di María? Bueno, recién, recién me acaban de decir que es muy probable que Di María no juegue. Y atención porque puede haber una sorpresa dentro del equipo inicial, que es Ezequiel Palacios. Epa. Con un cambio de esquema, con un 4-4-2, con Ezequiel Palacios acompañándolo a Enzo Fernández en el doble 5 y con dos delanteros, Lionel Messi. Y Julián Álvarez, es decir, se empieza a poblar el equipo de ex-River, de la impronta de Marcelo Gallardo. Pero esta puede ser a esta hora la sorpresa de Lionel Scaloni para el sábado. Bueno, flor de sorpresa, ¿no, Víctor? Sí, a mí me parece que estaría bien Enzo Fernández con paredes, no sí. necesariamente eh, lo de Ezequiel. Habrá que verlo, pero me parece que como terminó jugando el equipo el otro día, eso... Que fue casi un doble cinco de Paredes y de Enzo Fernández, me pareció sumamente interesante. A mí me da la sensación, si tuviera que opinar, que si piensa en esto. Podrían ser, aprovechando que no está Di María, que hay un titular que sale del equipo que sea el retorno de paredes junto con Enzo Fernández, pero lo vamos a ver, vamos a cotejar la información que tenemos. La, la de Nacho parece que es información, lo mío es su posición. Que no juegue Di María es un dato importante, porque Di María agrandó muchísimo la sí. cancha eh, el otro día, jugó muy pegadito a la raya y, y se mandó un partido para mí extraordinario, Juan y Nacho. Sí, sí, absolutamente. De hecho, la jugada del primer gol viene just, eh, creada por Di María. Es quien eh, habilita a Molina y Molina con el centro atrás a McAllister. Ahora, Nacho, ¿hay algo de cuidar a Di María más que, eh, digo, si fuera un, un partido con Holanda, con Países Bajos? Eh, sí. Tal vez jugaría Di María. Sí, sí, absolutamente. Creo que es también teniendo en cuenta el rival. A ver, fue muy importante, y lo decía Víctor Hugo, tanto Di María como Acuña. Eh, una Acuña que ha tenido un juego y un despliegue de ida y vuelta muy interesante, con, con más garra que, que juego incluso, eh, y que le ha dado mucho a la selección argentina por la banda izquierda, al igual que Di María por sobre la derecha. Ahora. Australia enfrente es un rival que hoy lo analizaba, veía algunos partidos eh, que ha jugado, incluso con algunas piezas que ha puesto. Y son 10 titulares que ha probado ya en los últimos tres partidos. Y una sola duda que tiene, que lo ha cambiado también en toda la fase de grupos, que es el lateral derecho. Nos vamos a encontrar con un rival muy similar a Polonia, que está muy bien armado en el fondo, que va a ser como una especie de cerrojo y que no va a ser fácil entrar. Ahora... Por eso, tal vez, la idea de ganar más mediocampo. Exactamente. Exactamente. Claro. Ahora, Víctor, ¿qué podemos esperar de Australia? ¿Algo similar a, a Polonia, como marcaba Nacho recién? ¿Tuviste oportunidad de verlos un no poco? Creo, no, 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 no creo, no creo. Que... Yo estoy abochornado de lo que fue Polonia. <laughs> me pongo en el lugar de un polaco mirando el partido en el living de su casa y me da vergüenza, porque nunca vi un equipo disputando el Campeonato del Mundo con algún nombre. Polonia ha tenido hasta terceros puestos en algún Campeonato del Mundo. No puede jugar con tanto temor. Por eso a mí me sigue importando más para evaluar al equipo argentino el partido con México. Sí. El segundo tiempo, cuando quiebra la resistencia de México, cuando muestra un gran carácter, a mí me pareció que el equipo dio una dimensión más valiosa para considerarla en el futuro que lo que jugó frente a Polonia. Porque Polonia estaba tan preocupado por defender que ni siquiera marcaban los laterales, sí. se refugiaban en el área. Entonces, el avance de Molina por la derecha con Di María estaba facilitado como si estuvieran en un entrenamiento. Esto no va a ocurrir ni con Australia ni con ningún otro equipo. La oposición va a ser completamente distinta. La Argentina también es superior a Australia, naturalmente, pero eh, la demostración de esa superioridad va a tener algún trabajo más. Que lo que tuvo que hacer frente a Polonia. Contra Polonia tomaba la pelota, empezaba a avanzar, se la pasaba, se veía venir. Molina combinaba con Depol, abierto y solo, separado 10 metros de su marcador, estaba Di María. Le daban la pelota a Di María y tenía varias opciones: ir al fondo, enganchar para adentro, entretenerse, volverse. Podía ser cualquier cosa. Y esto no es algo que dé como facilidad cualquier adversario. Lo hizo Polonia porque estaba muy atemorizado. Esto también es mérito de la selección argentina, claro, del sí, fútbol sí. argentino en general. Nunca Polonia se, se ha portado tan eh, dramáticamente defensivo como lo hizo en este partido. Jugó eh, el encuentro ya en el ocaso, es decir, sabiéndose poco menos que afuera. A mí me da mucha rabia que haya seguido eh, Polonia y que, por ejemplo, Uruguay esté con dificultades mañana que esperemos que pueda sortear Ojalá. o que mi México mismo no haya continuado en el campeonato del mundo. Polonia no, no, no tiene sentido para mí que esté en la continuidad del mundial. Claro que el fútbol tiene respuestas extrañas y puede pasar cualquier cosa, pero nosotros estamos obligados a una consideración en la cual asumamos algún tipo de riesgos y yo creo sí. que no he visto a un equipo menos decoroso que el de Polonia. Todo lo que he visto, todo, incluida la selección de Canadá, todos los que los que quedaron afuera, etcétera, están por encima de lo que es el, el fútbol de Polonia. Por eso hay que tener cuidado y no embalarse. La imagen definitiva no es esa de Argentina, atacando todo el tiempo, machacando, claro. dominando. El partido normal tiene que ser un poco más parejo, porque sí. estamos en un campeonato del mundo, ¿no? Totalmente, absolutamente. Víctor, ¿qué puedes contarnos de los festejos? Imagino que allá en Qatar también se vive con mucha intensidad por parte de muchísimos argentinos y argentinas. El otro día parecía jugaba de local Argentina, ayer frente a Polonia. Y no sé si tuviste oportunidad de ver acá el desahogo también del pueblo argentino saliendo a las calles eh, por haber pasado de grupo, pero sobre todo el desahogo porque la vimos complicada la semana pasada. Por supuesto, el primer partido también está jugando en nuestro ánimo aquella derrota frente a los árabes. Acá fue un festejo dentro del estadio conmovedor, te diría que no hay un pueblo deportivo que pueda ofrecer lo que los argentinos. Hay un canto que yo no, no me lo sé, no, no lo voy a entonar, pero que se ha convertido en una especie de himno también y que es excepcional. Y cuando lo empezás a escuchar, cuando empieza a crecer, debe ser algo impresionante para los jugadores. Y cuando Messi falló el, en el penal, es decir, el arquero estuvo estupendo, el grito del estadio por Messi fue excepcional. Lo acompañaron muchísimo a Lionel y eso también también se tiene que haber sentido. Y como decís, la Argentina poco menos que jugando de local en este partido. A la salida del estadio, yo me vine muy rápido para cumplir con mi programa de Telesur, pero igual tomé contacto con muchísima gente, alcancé a sacarme alguna fotografía con alguno que me reconoció, pero eh, vi serenidad, eh, cantos, alegría y serenidad la constancia de que todavía falta un largo camino para conseguir eso que la Argentina fue a buscar, hmm. con la convicción que muy pocos equipos llevaron hmm. y que tuvo en el partido frente a México en el segundo tiempo y sobre todo ayer frente a Polonia. Ahora, Nacho, Víctor, qué cosa linda, ¿no? A, a mí por lo menos ayer por primera vez me volvió a agarrar esa cosa mundialista, ¿no? Particularmente cuando estábamos acá al aire mostrando los festejos en Mar del Plata. En Córdoba, en Buenos Aires, veíamos los festejos de eh, los hinchas argentinos también en Qatar, por supuesto. Y fue como decir, ah, estamos en el Mundial, esto es lo que tanto extrañaba, ¿no? Sí, fue un desahogo, fue un desahogo, sin dudas. Hubo mucho nerviosismo, incluso mucha presión en la semana, no solo para... ¡Ah! Eh, los que estamos y miramos eh, desde aquí, sino también para los jugadores mismos. Lo hemos visto también eh, en el llanto de Escalón y en el llanto de Aymar y lo, lo venimos comentando en la semana. Pero creo que el partido de ayer sí. nos devolvió eh, la identidad, esa selección que queríamos volver a ver. Es cierto y coincido con Víctor Hugo, va a ser difícil volver a ver a esta selección jugando de esta manera, porque eh, tuviste a un Polonia absolutamente doblegado. Pero sí es cierto que la actitud no se negocia y eso hizo la selección en la jornada de ayer. Claro. Absolutamente, estoy muy de acuerdo y muy feliz de poder... Eh, acordar con lo que están diciendo. A mí me da la sensación de que el apego con la selección no se perdió por el primer partido, pero entró un poco en dudas. Estamos cascoteados, es un año difícil para los argentinos, tan difícil como para mí el tema de las cuerdas vocales en, en este aire acondicionado brutal y, y los relatos y demás. Está complicado el 2022 y por lo tanto que la Argentina se quedara fuera del Campeonato del Mundo ya era el colmo. Esta recuperación me parece que en lo anímico ha jugado de una manera excepcional. Cuando Dibu Martínez cuenta que tuvo que hablar con el psicólogo sí. por lo que le impactó la derrota frente a Arabia Saudita y que todos sus compañeros estaban igualmente tocados, uno advierte la dramaticidad que puede alcanzar claro. el fútbol, que es una exageración desde el punto de vista racional, no lo vamos a entender, no lo vamos sí. a, a, a avalar nunca. Pero es lo emocional lo que determina que las cosas sean así. Y eso no lo domina cualquiera. Vos no le decís con la razón al corazón queda tranquilo que no pasa nada. Claro. Esto es fútbol, esto es otra cosa, la vida va por otro lado. No se lo, de <laughs> no se lo podés decir porque no te escucha el corazón. Hay, una, ¿Hay algo por lo cual te deprimís o te alegrás? Y eso no, te lo, no se lo puede cambiar. Por lo tanto, entiendo perfectamente este desahogo que se permitieron los argentinos. Y además, si no festejas... Una actuación como la de ayer. Olvídate de Polonia y lo que estoy diciendo de Polonia, que es tan solo para tener un poco un criterio más ajustado a la realidad, para claro. no embalarnos y ya de nuevo la sensación de que mañana, antes del partido, le entregan la Copa del Mundo a la Argentina. Porque esto no va a suceder. Pero de todas maneras. No le quitemos a la gente la posibilidad del disfrute. Los jugadores argentinos corrían ayer encorvados, como si lo hicieran contra el viento. ¿Por qué? Porque estaban atacando. La posición del cuerpo cuando ataca, cuando avanza, cuando agrede, es distinta claro. a la de aquel que está espigadito, eh, Firme. puesto para arriba, porque está en actitud defensiva. La Argentina fue de una manera eh, apasionada. Eh, ¿Cómo juega De Paul? ¿Cómo juega Messi? Como jugó Di María, como jugó Acuña. Hay pasión, y esa pasión se transmite a la gente. Y esto me parece que hace mucho bien. Tampoco tenemos que caer en la exageración de decir, bueno, no es para tanto, hay otras cosas en la vida. Sí, ya sabemos que hay otras cosas en la vida, sí, claro. y tenemos que matizar y todo lo que vos quieras. Pero si te gusta el fútbol, si estás esperando el campeonato del mundo <laughs> hace meses, y la selección te juega como jugó ayer, disfrútalo y andate el obelisco, y revolea la bandera, y al otro día. Esperemos que otras cosas que hacen a la vida caminen mejor. Absolutamente de acuerdo. De hecho, me quedaba pensando recién entre esa disociación, ¿no? entre el corazón y la razón, si se quiere. Y no dejo de pensar en Scaloni, que habló con mucho tino el otro día y dijo: No es el fin del mundo. Mañana saldría el sol igual si hubiéramos quedado afuera. Y cuando lo ves a Scaloni en el partido, es otra cosa. Ah. Lo vive con una intensidad, con una pasión y, y con un de desequilibrio. Que dista mucho del escalón y de la conferencia de prensa. Claro, es que las pulsaciones ahí también juegan. Está todavía muy cerca del jugador, Escalón, y no hace tanto claro. que dejó de jugar. Él también es un muchacho más grande que los jugadores, pero sigue siendo un hombre muy joven, muy visceral todavía. No está. Para estar en el costado de la cancha como dando cátedra del comportamiento que tiene que tener un conductor. Yo preferiría que esté un poco más sereno porque de vez en cuando puede arrastrar a los jugadores a alguna inconducta. Los jugadores de vez en algunas ocasiones son estimulados a la protesta por un director técnico que está todo el tiempo agitando los brazos desde el costado de la cancha. Porque todo el, en todos los momentos te da la sensación de que hay una especie de despojo. Esa parte. La conversaría con Scaloni para que la contenga un poco, pero en líneas generales, estás en el campeonato del mundo, dirigís a la selección argentina, están trabando una pelota, cómo no vas a apretar los puños, cómo no vas a apretar las mandíbulas y cómo no te vas a entregar de la manera que lo hace Scaloni. No es nada fácil pedirles que se porten como sacerdotes ahí en el costado de la cancha. Eh, Víctor, te hago la última. Eh, quiero preguntarte más por lo personal. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Lo estás disfrutando? ¿Qué te está pasando a vos, a Víctor Hugo, eh, en esta cobertura mundialista, en una nueva cobertura mundialista? Estoy muy feliz, muy agradecido a la gente de la plataforma Relatores que ha hecho... <coughs> un esfuerzo excepcional para que yo eh, pueda relatar los partidos. Estar hubiera estado porque viene con la gente amiga de Telesur y con Juan Pablo Sorín. Lo estoy pasando muy bien, por supuesto, eh, es un privilegio. Las ciudades son encanto, tiene eh, una arquitectura, unos brillos, unas luces que te provocan pasmo que te convocan al asombro. Uno no está tan frecuentemente en lugares como este. No es interesante desde lo cultural, porque son culturas completamente distintas, pero uno se adapta a la posibilidad de disfrutarlo. Hay algunos hechos asombrosos como el que me tiene mal desde el otro día. Eh, en los estadios al aire libre, el estadio Luzail, por ejemplo, tiene aire acondicionado. Claro. Entregan con unos eh, tubos. Que eh, la boca es de 30 centímetros por 30 centímetros, hay helado. Que le meten a la tarde, noche, Tremendo. y que determinan que el aire que vos estás viviendo esté frío. Es decir, vos estás con el aire acondicionado de un cine, el de tu casa, y estás en un estadio, estás al aire libre, esto parece mentira. A mí me pegó mal porque quedé en una de las desembocaduras, me daba justamente a, a en la espalda, y tuve esas dos horas o tres de transmisiones adentro, y la verdad es que me ha devastado todavía, sí. lo estoy pagando. Pero fuera de la salud de algún un médico que me va a tener que dar alguna insección, algún corticoide, para estar bien eh, para el relato del partido del sábado, que no me lo quiero perder. Al margen de esto, te diría que es una formidable experiencia, y una vez más sí. uno dice gracias a la profesión y gracias a la vida. Y nosotros te agradecemos profundamente a vos. Qué placer eh, escucharte, qué placer este ir y vuelta, lo digo de verdad. Te mandamos un abrazo enorme, Víctor Hugo. Y a mejorarse y bueno, y a abrigarse entonces en, en los estadios con aire acondicionado. Abrazo grande, Víctor Hugo, querido. Ju sí. Juan, Nacho, un placer, un verdadero gusto. Nos reencontramos en cualquier momento. Y el saludo cordial para todos los amigos de, eh, del programa ahí en C5N. Hasta todos los momentos.